¿Qué hole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chambit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks... El día de hoy chicos estamos en un nuevo videito de Rock Company. Y pues bueno chicos, como cada miércoles en este hermoso canal, mis queridos confis, como cada miércoles les traigo lo que es la nueva tienda actualizada, señores, la nueva tienda actualizada. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Y es que parece aparentemente que ya sacaron lo que es la skin que tanto deseaba todo mundo, la skin tan esperada. Y pues bueno, creo que lo han cumplido esta vez, chicos. Así es de que, pues bueno, vamos a darle comienzo y vámonos directamente, ya se bien a lo que es a la tienduki. Y resulta, chicos, así es, mis queridos hermanos, así es. Por fin, señores, por fin tienen la skin de Dalia <laughs> La skin de Dalia que todo mundo estaba esperando. Que la verdad es de que es una skin muy, muy chida. Muy buena. A mí me parece súper buenísima. En lo particular, a mí, pues bueno, la verdad es de que está muy, muy chida. Está muy colorida. Y creo que esta skin es de que, pues bueno, yo decía que era como un unicornio lo que traía aquí en el pecho. Pero no, era una estrella. Vale, y pues bueno, esta skin es que realmente estaba siendo esperada por muchísima gente, incluyéndome ahí, bueno, incluyendo un suscriptor que también me estaba comentando en cada uno de los directos que ojalá que por fin ya pusieran la skin y que por fin ya ojalá pusieran la skin. Y pues bueno, ahí está, señores, ahí está la skin de Dalia por 800 R dolaruco, chicos, por 800 R dolarucos, puede ser la tuya, puede ser esta. Y pues bueno, si no tienes en este momento, no te preocupes, crack, no te preocupes. Pero pues hay que recordar que siempre le dan rotación a la tienda. Y que, pues bueno, tarde o temprano vuelven a sacar lo que es la misma skin. Por si no la pudiste comprar, pues bueno, en este momento, más adelante posiblemente la vuelvan a sacar. Para la gente que no la, que no la pudo comprar, pues bueno, la pueda comprar en ese entonces. Muy bien, así es de que, pues bueno, ahí está, chicos, lo que es la skin de Dalia que tanto estaban esperando por 800 R dólarucos. Puede ser totalmente tuya. La verdad es de que yo no sé cómo le ponen que es poco común. La verdad es que yo le pondría que es de que sería legendaria pero bueno en fin al final esto no afecta en lo absoluto la segunda chicos es de que pues bueno tenemos lo que es esta nueva skin para las armas secundarias que también está súper chidísima a mí me encantó muchísimo empuñadura secundaria vale ahí está florescencia verde lo cual bueno a mí en lo particular me gusta bastante ¿Vale? En lo particular me gusta bastante. Eh, siento que está muy colorida. Pero todavía chicos, todavía siento que les hace falta mucho por mejorar las skins. Porque por mucho que estén así... Por mucho que estén así, como que siento que todavía siguen siendo pues muy básicas. No sé si le podamos dar si ya le podemos dar la vuelta, ¿vale? Ahí está lo que es la skin de Dalia. Se me había olvidado darle la vuelta para poderla ver completa. Muy bien. Vale. Pues bueno, ahí está, señores, y seguimos ya sea bien con lo que es la misma skin para lo que es Sigrid. Esto de verdad ya, o sea, literalmente ya es una una verdadera burla por parte de Jaires Studios, porque no sé cuánto tiempo, creo que ya van como tres tiendas. Alguien que me diga, no sé si ya van tres tiendas o dos tiendas. Que, que dejan la skin literalmente. Que dejan la skin. No creo que es la segunda, ¿no? Creo que esa es la segunda tienda que no le dan rotación a la skin de Sigrid. La verdad eso a mí no me parece algo muy bueno. Pero bueno, en fin. Tenemos lo que son las armas de cuerpo a cuerpo. Tigre eléctrico. Que la verdad, bueno, se ve que están muy buenas. Esto nada más lo combinaron. Porque hay, eh, digamos, anteriormente está lo que es esta skin para cuerpo a cuerpo con este diseño, con este nada más, con este pedazo. Entonces, este, pues bueno, creo yo, de hecho yo la tengo, de hecho yo tengo lo que es esta skin. Entonces nada más la combinaron con este moradito, pero estoy 100% seguro que en el hacha se va a ver mucho, mucho más chida. Al igual que en el bat también se va a ver muy, muy chido. Lamentablemente, pues bueno, espero ya más adelante... Tener el dinero para poderme comprar más skins. Últimamente no he podido comprarme skins porque no tengo money. Pero pues bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, ahí está lo que es la skin para el arma cuerpo a cuerpo. Estoy 100% seguro que aquí no resalta, como siempre lo he dicho. Yo sigo en lo mismo de que deberían de poner el hacha, porque en el hacha siento que resalta más que en este tipo de arma cuerpo a cuerpo que es la katana. Pero bueno, por 700 R$, chicos, puede ser totalmente tuyo. Y pues bueno, creo que también vale la pena. Ya sería cuestión de. De verlo dentro del juego si alguien la tiene si alguien la tiene chicos estaría chido que me la mandaran por twitter sinceramente si alguien tiene la skin estaría chido que bueno la skin obviamente que la pueda poner en el hacha o en el melee como le quieran llamar y me lo pudieran mandar por twitter la verdad estaría súper genial me gustaría verla me gustaría verla ya sea bien este en el hacha para ver qué tal qué tal se ve. Pero bueno, ya saben mi Twitter aquí abajo en la descripción, muy bien. Y pues bueno, por 700 R$ puede ser totalmente tuya. Seguimos ya se bien con la skin de Anvil, chicos, ¿vale? Vale, seguimos. Ah, que por cierto, sí, 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 perdón, 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 perdón. Esto ya estaba, Ah, sí la misma, ¿verdad? Ya le estábamos viendo. Es que miren, por ejemplo, aquí, chicos, ahorita que cambie, aquí se va a ver ya se bien lo que es la skin en el hacha. Miren, vean. ¿Ven? ¿Qué les dije? Y es que se ve mucho mejor aquí, la verdad, en el hacha. Si alguien la tiene, chicos, espero me la puedan mandar por Twitter. Estaría súper genial. Pues bueno, tenemos lo que es la gabardina del Anvil. <laughs> gabardina fea, ¿vale? Que es de Navidad. Que pues bueno, esta gabardina mucho la estaban pidiendo. De hecho, sigue todavía en la tienda. Por si no la has comprado, sigue todavía lo que es en la tienda para que te puedas hacer por ella. Por 500 R dolarucos, chicos. 500 R dolarucos. Lo cual, pues bueno, a muchos no le gustó. Yo vi varios comentarios en la tienda pasada muchos eh, no les gustó no les pareció lo que fue la skin eh, decían que estaba muy fea que estaba muy básica que estaba muy bueno en fin en muchos comentarios los leí que no que no les había parecido ya saben como siempre me gusta leer sus opiniones sus comentarios y esos comentarios realmente no los contesto nada más les pongo un corazoncito de que los leí porque es entrar en polémica vale entonces simplemente me gusta leer sus opiniones igual y de alguna manera pues no sé si podríamos allí decirle a Jaires Estudios que pues, no manches ya le echen ganas a las skins, que le echen ganas a la tienda, pues bueno igual y podríamos hacerlo, ¿no? Pero bueno saben que me gusta leer sus comentarios, sus opiniones acerca de las skins y así como en la tienda anterior, pues mucha gente no le gustó este skin. A mí en lo particular pues no a mí tampoco me gustó mucho que digamos, la verdad a mí tampoco me gustó, pero se ve chida, o sea cómo lo cómo explicarlo, o sea no me gustó. Pero se ve, se ve divertida, o sea, se ve como graciosa, ¿sí me entienden? O sea, se ve chistosa la skin, la verdad, güey. Luego para Anvil, que Anvil es un personaje súper tosco. Y ponerle esta skin, o sea, <laughs> se ve súper gracioso, se ve. No sé, se ve muy chusco, la verdad, chicos. Se ve muy, muy chusco. Pero bueno, si no la has comprado, pues ahí está, chicos. Por 500 R dólarucos la puedes conseguir todavía, ¿vale? Y, ten y seguimos teniendo la skin de Dima, que también, pues bueno. Ahí recuerden que anteriormente habían pre, me había preguntado a un suscriptor Este, que si todavía estaba, creo que había sido mi querido Ian Que le mando un saludo Me había dicho que qué pedo con la skin Que si se la compraba, no se la compraba, que qué hacía Y pues bueno, que si ya la iban a quitar Y no, resulta que seguimos desde la tienda pasada Obviamente desde antes del 24 eh, La pusieron Y pues bueno, todavía esta, esta misma Dicho ya, creo que es la tercer tienda Si mal no me equivoco, confis es la tercer tienda Que la ponen o que la dejan, que no le dan Que no le dan rotación a esta skin de, de Dima, entonces la verdad es de que pues bueno, creo que por esa parte, está muy, muy, muy mal por parte de la gente de Jaires Studios. Está muy mal porque nada más son cosas como de relleno. Ya que no pueden poner cosas nuevas en la tienda, pues la ponen como de relleno. Entonces, pues la verdad creo que eso no, no está chido. Pero bueno, pues sigue todavía lo que es la skin, chicos, del cascanueces del Dima. Si la quieren ahí obtener por 500R lo pueden hacer, ¿vale? Continuamos con lo que es el nuevo emote que habían puesto de piña colada, ¿vale? Ahí está... <laughs> piña colada, güey. Parece más hawaiano que piña colada, perro. <laughs> What the fuck, güey. Nah, güey. <laughs> Madre mía, súper gracioso el emote, chicos. Súper, súper gracioso, güey. Súper divertido. O sea, literal, güey, no sé. Ahí, no sé qué le dan por el trasero. Que hace que le vibre. En fin, la cuestión es, chicos, de que bueno, a mí en lo particular no me gusta este baile. Me gustaba más el anterior, creo. Me gustaba mucho. Estaba mucho mejor el anterior. Así de que por bueno, por 600R Dólar, señores. Ahí está. Puedes hacerte de esa super skin. ¿Vale? Que está súper graciosísima. A mí no me gusta. Pero bueno, siempre hay quien le gusta estar comprando. Pues este tipo de bailes, ¿no? Para andar haciendo reír a la gente. En fin, chicos, por 600. R$ puede ser totalmente tuya. Tenemos lo que es el pistolero, ¿vale? Tenemos lo que es pistolero. Que, pues bueno, literalmente es nada más es un, es un banner, un estandarte para lo que es este. Pues vaya, lo que es el título de, 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 de personaje, vaya, ¿no? Lo cual, pues bueno, yo creo que esto nadie lo compra, ¿no? Son muy raros los que lo compran. Tenemos el sprite de hashtag, güey. O sea, güey, no mames, güey. ¿Quién pone un sprite y que te cueste 200 R dólares? O sea, es que, güey, no mames, güey. La gente de Jerez Estudio de Plano está muy mal de su cabeza, men. Todo esto del sprite, los, los estandartes, los avatares, todo eso, chicos, lo deberían de poner para que lo puedas comprar con reputación. O sea, güey, ¿cómo pueden comprar? O sea, ¿cómo pueden poner un Spray todo pedorro, todo pinchurriento, Por, o sea, con dinero real, güey, nadie lo compra, man o sea, literal, bro, nomás, güey, la verdad, pero bueno, en fin, y por último tenemos lo que es el arma, el arma, bueno, más bien, skin universal, chapada en latón. ¿Vale? Tenemos lo que es esta skin universal. Que vuelvo a lo mismo. Yo siento que deberían de cambiar lo que es esta arma y poner otra arma. Donde pues abarque más lo que es el skin. Para ver realmente cómo se ve. Que realmente resalte lo que es el skin. Porque literalmente aquí no resalta. Confis. O sea, la verdad es de que aquí no resalta lo que es la skin. Literalmente no resalta. Entonces, pero pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Literalmente ¿Qué le vamos a hacer? Confis. Es lo que hay. ¿Vale? Es lo que hay. Entonces, pues bueno. Eso es lo que, te, lo que, ¿cómo se llama? Lo que nos pone Jaires Studios. Es lo que nos pone Jaires Studios, ya sea bien en la tienda. A mí no me gusta, eh. La verdad, a mí no me gusta, chicos. Obviamente, ya saben que en gusto se rompen géneros. Pero a mí en lo particular no me gusta, Confis. A mí en lo particular no me gusta. Pero bueno, en fin. Pues esa es la skin. Recuerden que esas skins, tanto para las armas primarias como las secundarias, son universales. Me refiero a que se la puedes poner a cualquier arma principal o ya sea bien a cualquier arma secundaria, dependiendo para qué, para qué skin sea, para qué tipo de arma sea la skin. Muy bien, ya sea bien primaria o secundaria. Y pues bueno, yo creo que eso es todo, chicos. Yo creo que eso es todo. Yo creo que lo que todo el mundo esperaba, pues literalmente era la skin de Dahlia. ¿Vale? Era la skin de Dahlia, lo que todo el mundo esperaba. Y pues bueno, literalmente está muy bien. O sea, la verdad está muy bueno a lo que es la, la skin, así es de que, pues bueno, en fin chicos, pues bueno, creo que eso es todo, todavía siguen lo volvieron a poner, o no sé si todavía siguen lo que son los paquetes fundadores, y pues bueno, como siempre les digo, en Epic Games está mucho más barato las, eh, las monedas o los R dólares que en consola, y pues bueno, ya creo que cabe, creo que está por demás mencionarlo chicos, que pues bueno, pueden utilizar mi código de creador, ChavitGR, ¿vale? Pueden utilizar mi código de creador, el ChavitGR, que pues bueno, obviamente está apareciendo durante todo el Video en una de las esquinas superiores y pues bueno de esa manera estarás apoyando no te cuesta absolutamente nada apoyas muchísimo al canal y con eso podríamos traer sorteitos también para pues no sé regalar algo de la tienda regalar R dólares regalar tarjetas de PlayStation regalar tarjetas de Xbox etcétera etcétera muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que te haya gustado espero te haya servido ya saben aquí abajo en los comentarios que me gusta leer sus opiniones sus comentarios y pues bueno bueno, yo, ahora sí, yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito. Ya saben que mis directitos todos los días, el link aquí abajo en la descripción, mi canal de Twitch, ¿vale? Y pues bueno, nos vemos chicos, cuídense mucho, pasen la chido, besiten su nalga derecha, yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima. Adiós.